Hola a todos, bienvenidos a The Violin Class. Yo os quería enseñar una herramienta que os va a ayudar bastante a afinar. Bueno, me habéis escrito bastante, es que no sabéis cómo afinar, es difícil afinar tanto las cuerdas como entre los dedos. Y pues sí, es algo que requiere tiempo, requiere alguna ayuda. Entonces, esta herramienta, si por casualidad cuando estáis viendo el vídeo ya la han quitado, pues tendréis que escribir afinador. Pero voy a dejar esto aquí, afinador online, y yo he encontrado este de aquí, os dejaré en la descripción este de aquí, tenéis que permitir el micrófono, ahora le daré, si no vais a ver que va un poco loco esto de aquí. Entonces, esto de afinador va a estar de una manera, este en concreto no os va a decir la si do re mi, lo que va a hacer es A, B, C, D, E, y si veis el sostenido, ¿qué está haciendo? Pues si eso es la, está sostenido, es que está haciendo la sostenido, o lo que sería casi lo mismo, el si bemol. Que hay alguna coma pitagórica diferencia, pero bueno, más o menos para entendernos. Entonces, si yo le doy aquí a permitir el micro, ya está capturando el sonido. ¿Y qué os recomiendo? Algunos os pueden decir, no, pero es que esto lo tenemos que hacer de forma, tenemos que acostumbrar al oído, no es la manera de hacerlo con un afinador. Yo digo, cuando yo estudiaba, pues si estás yendo a una escuela y el profesor te lo está exigiendo, pues yo entiendo que se quiere hacer de una manera, pero para muchos que ven mis vídeos, que es de forma autodidacta, lo que os quiero ayudar con estos vídeos es para que es como si alguien os está diciendo eso está bajo, eso está alto. Entonces, a base de acostumbraros a intentar memorizar esos sonidos, vais a poder mejorar, pero si alguien nos dice si está afinado o no, ¿cómo vais a conseguir? Entonces, el vídeo va pues para vosotros, para aquellos que no tenéis a nadie que os pueda estar orientando. Entonces, si... ¿cómo va a funcionar? Mirad que tenéis esas flechitas o esos triángulos rojos. Quiere decir si está un poquito, si es ese que está viéndose a... Mira, ahí lo ha acertado. Cuando aparece verde es que ha acertado un re en mi voz. Pero si lo veis hacia en la izquierda, este de aquí, es que es bajo, y si está este señalado es que está alto esa nota. Entonces, vamos, y los ceros, quiere estos ceros de aquí. A ver si dejo alguno quieto. Mira, paro de hablar. Este cero debajo de cada letra quiere decir que perfecto. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, una nota. Vamos a probar el la. Este estaba. Vamos, espera. Mira, por ejemplo, el mi no está afinado. Me dice que casi, está casi en el cero. Y como está en la parte de la derecha, claro, no sé si tengo la cámara al revés, pero como estaba en esta parte, tengo que bajar. Diréis, ay, es que yo no sé si bajo o si subo. Pues le doy a la rosquita y si se me está yendo para el lado, alejando del cero, es que es para el otro lado. Aquí tenemos que poco a poco aprenderlo. Vale, cuando tenemos esta afinada, si tengo el afinado... tengo las notas afinadas, pues ahora yo puedo todos los días, todos los días que estudie, pues un poco el probar. Digo, vale, este es el sonido que busco. Voy a dejar de mirar el afinador, bajo la nota. Y digo, yo creo que está afinado aquí. Pues es un do sostenido, tengo que subir bastante para que llegue a un re. Pues vuelvo a no mirar. Mira, pues ya lo he afinado, ¿vale? Y puedo ir practicando de esta manera. El hecho de yo las dejo afinadas, desafino y busco. Que veo que no hay manera, pues vuelvo a hacer de manera individual. Ya tengo el reafinado. Yo recomiendo lo del tensor. Yo los tengo quitados, pero no sé, o sea, si fuera un violín súper bueno y estáis de solista y queréis mejorar, vale. Pero para esto, o sea, no hace falta quitar los tensores. Yo no los quitaba de vosotros porque os va a costar bastante afinar una cuerda sola. Con un tensor es muchísimo mejor. Entonces, afináis otra vez la cuerda, comprobáis, quito y vais practicando hasta encontrar ese sonido, ¿de acuerdo? Es una manera de poder practicar y que alguien os va a dar ese feedback de, oye, pues lo has afinado o no. Otro uso que le podemos dar, aparte del de practicar afinar las cuerdas, es entre los dedos. Yo, por ejemplo, quiero afinar la y el si, a ver si coloco bien el primer dedo. Toco el la y voy a colocarlo un poco bajo, por ejemplo. Si os fijáis, me está diciendo la sostenido está alto.
Yo lo que quiero buscar es, no busques el sostenido. Mira, lo pongo otra vez. Yo quiero ir hacia la B. Eso poneros en una, si alguno no lo sabéis, poneros en una tirita. A, la, B, si, C, do, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer un si. Un si tengo que acertar la letra B. Si yo toco el si bajo, por ejemplo, lo voy a tocar desafinado. Si quiero llegar a la B, tengo que subir. Entonces, eso lo probáis. Voy a probarlo bajar y veréis cómo se aleja de la B. Ya lo tengo aquí. Otra de las cosas que me estaba dando cuenta mientras lo hacía. No hagáis lo que yo he hecho, que no estaba bien. Sí, no le deis 30 veces, porque ese primer impulso a veces siempre es un pelín alto y no está bien afinado. Entonces, hacer una nota larga, que era como lo tenía que haber hecho yo al principio. Está abajo. Aún está un pelín bajo. Está casi. Por ahí estaría. Y ahora busco un do sostenido, es un pelín menos. Y se va un puntito arriba o abajo, darlo como bueno. No queréis hacer todos a los ceros, que estén más o menos, porque al final va a ser muy obsesivo. Es quedaros con esa idea del sonido, de cómo está afinado, un par de veces y lo intentáis luego de memoria. Si buscáis todas las notas que estén, a ver, pues mejor, pero es que al final va a ser muy aburrido tocar el violín y aprender el violín unas cuantas veces y pasar a otra cosa, oxigenar, es lo que os recomiendo para hacer, si no va a ser demasiado obsesivo. Pero bueno, es una herramienta que yo creo que está súper bien para aquellos que no tenéis a alguien que os dé un feedback. Espero que os sirva, os sea útil y si os ha gustado, le dais a like y se agradece. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.